Buenas tardes, tengan todos y todas. La Facultad de Educación de la Benemérita Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la nueva entrega enmarcada en la Cátedra Emma Gamboa 2021. Nuestra comunidad académica ha conmemorado durante este 2021 el 120 aniversario del natalicio de la doctora Emma Gamboa, por lo que las actividades de esta cátedra se han dedicado a destacar los aportes y el legado de esta educadora ilustre. Esta tarde se realiza la conferencia denominada El rol de la persona docente en el contexto actual, requisitos para asumir este reto con excelencia, que será impartida por el profesor emérito Dr. Pedro Venegas Jiménez. La conferencia de esta tarde es gestionada desde el decanato de la Facultad de Educación. Le damos la bienvenida a la decana de la Facultad de Educación, la doctora Magda Cecilia Sandí, y también a nuestro invitado especial, el doctor Pedro Venegas Jiménez, profesor emérito de nuestra facultad. Un saludo cordial a las y los directores de nuestras unidades académicas, así como al profesorado y estudiantado de la facultad, y también agradecemos a la comunidad universitaria y académica que nos sigue a través de las redes sociales. En especial, damos la bienvenida a esas personas que siguen y comparten la transmisión en vivo desde nuestra página de YouTube de la Facultad de Educación. Aprovecho para recordarles que pueden desde ahora dejar sus comentarios y consultas en el chat que se encuentra habilitado en nuestro canal. Y también invitar al profesorado que nos acompaña en la sala de Zoom de donde se realiza esta conferencia para dejar también sus saludos y comentarios a nuestro conferencista. A continuación, la decana de la Facultad de Educación, la doctora Magda Cecilia Sandí, iniciará con un mensaje de bienvenida a la cátedra de esta tarde. Doña Magda. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a la señora Carol Ríos por ser la coordinadora de esta transmisión. Un cordial saludo para nuestro apreciado profesor emérito, el doctor Pedro Venegas Jiménez, quien esta tarde tendrá a su cargo compartir con nosotros la charla titulada El rol de la persona docente en el contexto actual. Requisitos para asumir este reto con excelencia. Un tema que ha sido seleccionado en el marco no solo de la celebración de la persona educadora costarricense, sino también para hacer un recuento de todas aquellas habilidades, destrezas, conocimientos, experiencias que podemos compartir, vivencias desde la docencia universitaria. Este año particularmente ha sido un año de muchos cambios, de muchas transformaciones, no solamente por todas las consecuencias que ha generado la pandemia, sino porque tenemos un gran reto para los y las personas docentes de cómo podemos llegar a nuestros estudiantados a través de la virtualidad, cuáles son las mejores técnicas, cuáles son los mejores materiales, cuáles son las mejores herramientas que debemos de utilizar para poder lograr un aprendizaje significativo en nuestras aulas. En nuestras aulas, desde la presencialidad, algunos de ustedes que han regresado a impartir sus clases de manera presencial y también desde la virtualidad. Para la Facultad de Educación siempre es un gusto poder compartir con todos y todas ustedes estas experiencias, este trabajo del día a día que hacemos cada uno de nosotros desde las disciplinas que representamos en esta facultad. Muchas gracias, don Pedro, por la generosidad y por la disponibilidad de compartir con nosotros en esta tarde sus experiencias y sus conocimientos. A mis compañeras y compañeros asambleístas, a los profesores que también nos acompañan, interinos e interinas de nuestra facultad, bienvenidos sean todos ustedes y también a todas aquellas personas que nos siguen desde los canales oficiales en redes sociales de la Facultad de Educación. Sin más preámbulo, voy a proceder a dar algunos rasgos de la vida profesional y de la vida académica de nuestro apreciado profesor.
He de decirles que don Pedro Venegas Jiménez es profesor, catedrático y profesor emérito de nuestra universidad. Esa es la máxima distinción que puede alcanzar un profesor ya retirado en la Universidad de Costa Rica. Don Pedro es oriundo de la ciudad de Atenas, es también hizo su formación universitaria en la Universidad de Costa Rica. Don Pedro tiene una cualidad y una aptitud musical que quizá algunos de ustedes no conocen, pero yo sí, en lo personal, sí sé de las aptitudes musicales de nuestro apreciado don Pedro Venegas. Don Pedro Venegas se desempeñó como profesor en el área de ciencias y biología en diferentes colegios e instituciones o centros educativos de nuestro país, diurnos, nocturnos, y también profesor en colegios rurales. Don Pedro no solamente se ha distinguido como un profesor de educación media, sino también una gran cantidad de años don Pedro los dedicó a la docencia universitaria y ocupó importantes cargos dentro de la administración universitaria. Fue subdirector y también fue director de la Escuela de Administración Educativa. Actuó y también se desempeñó como director del programa de posgrado en educación y también director de la maestría profesional de administración educativa en la sede de Rodrigo Facio, en la sede de Guanacaste, en la sede de Occidente y en la sede del Atlántico. Don Pedro Venegas también fue parte del equipo del Programa Nacional de Capacitación para Administradores de la Educación Superior, cuyas siglas muchos de ustedes la conocieron, el PRONACAES. También fue parte del CEMIE, que era el Centro Multinacional de Investigación Educativa. También don Pedro ha participado y fue consultor a nivel internacional, UNESCO, OEA y OIT. También para la Universidad para la Paz realizó proyectos específicos y en direcciones de tesis doctorales. Don Pedro es el pionero y el creador, director académico del convenio UCR-MEP, Ministerio de Educación Pública, para el desarrollo de programas nacionales de capacitación de administración de la educación, cuyas siglas es PROCAE y luego PRONDAE. También don Pedro dirigió la maestría en administración educativa en la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, y también trabajó y colaboró con la Universidad Católica en el diseño del doctorado en educación, y también don Pedro se desempeñó como director de este doctorado. Podríamos decir que esta vasta formación académica y profesional, don Pedro la reflejó en un sinnúmero, y la sigue todavía aumentando su producción científica, en un sinnúmero de artículos científicos, en libros publicados, particularmente con sello de la UNED, y ha participado en un sinnúmero de seminarios a nivel nacional e internacional, congresos como ponente y como participante, y también con una gran experiencia en el campo de la investigación educativa. Sin más preámbulos, podríamos entonces presentarles a ustedes la conferencia de hoy a cargo de nuestro distinguido profesor emérito, el doctor Pedro Venegas Jiménez. Don Pedro, sea usted muy bienvenido a esta asamblea de facultad y los micrófonos son suyos. Buenas tardes. Muchas gracias, doña Magda, doña Carol, compañeros de la facultad. Es muy halagador recibir una invitación para una actividad como esta, para hacer un análisis de la situación educativa hasta donde se pueda por el tiempo que nos está golpeando ahorita. Y el interés de la facultad por analizar el rol del docente ante esta situación. Un rol del docente no tradicional, sino con retos al futuro. Cuando se habla de educación, desde sus inicios,
cuando el hombre aparece, fue una necesidad humana y sigue siendo y seguirá siendo una condición humana siempre que se hace referencia a la educación. La educación forma a la persona, la educación es el motor de desarrollo de los países y la educación tiene diferentes formas para manifestarse. Algunos países han avanzado, algunos han utilizado otros sistemas de supuesto desarrollo, pero la educación nunca falta en esos procesos. Y esa educación, para poderse llevar a cabo de manera formal en la actualidad, antes no era así, los docentes no existían formados como tales en el inicio, pero bueno, todo va evolucionando y hoy hay muchas condiciones especiales para la formación de docentes en todo el mundo. De manera que el recurso humano es representado por el docente, la figura que va a permitir ese desarrollo de la persona y ese desarrollo de los países. No obstante, hay un conjunto de condiciones que intervienen en ese proceso. En la promoción de las personas y de los países, en la educación de la niñez, se requiere educación con características de calidad. Que ese es el fondo de esta participación mía. Siempre que se habla de educación, está presente algunos elementos. Yo voy a ir mencionándolos y al final sintetizo esos elementos. Uno de ellos es la sociedad. En todo proceso educativo, la sociedad es la inspiración de cualquier actividad docente. Y siempre, ya de manera más sentida, con esos tiempos que estamos viviendo, nos damos cuenta que entre más estudio, hay más oportunidades de desarrollo. A veces las carreras tienen tantos graduados que se complica el asunto, pero sigue siendo una máxima. A más estudio, más oportunidades de desarrollo. Y los países están obligados a esto. Un elemento adicional, además de la sociedad, es la familia. Porque existe la educación en la escuela, pero no es suficiente. Debe estar acompañada de valores que se inician en cada hogar, en cada familia precisamente. Para iniciar, no hay rivalidades. Lo importante es, en esta concepción de sociedad, de escuela y de familia, que se lleven a cabo de la forma en que están establecidas sin forzarse unas con otras. La familia es la forma natural de educar. Yo tengo dentro de esta presentación algunas pocas citas de un librito que estoy escribiendo. Por ahí van apareciendo 5 o 6 en toda la exposición. Estoy por publicarlo tal vez de manera virtual, sobre burbujas educativas. Con respecto a la familia, por ejemplo, puse que has engendrado un nuevo ser y será un ser para la vida. Esta parte para la vida, yo insisto mucho porque la educación en cualquier momento va a ser eso. Una preparación para la vida,
para la mejor vida de todos. La forma de vida, las acciones, las creencias serán compartidas entre los miembros de la familia. Será una herencia cultural la que estarás forjando minuto tras minuto, día tras día, año tras año. Y los valores de la familia y la socialización de esos valores serán parte de tu legado familiar. Toda familia en sus acciones, quiéralo o no, está legando valores, ojalá positivos, para los miembros. La escuela es un complemento y ahí vienen otros elementos más que todos conocemos. De manera que hay un conjunto de aspectos que todos juntos conforman la educación. Todo esto es educación. Todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, formal o informalmente. Y está presente en todo acto humano, en todo paso de la humanidad. Siempre. Y siempre estará la educación como un recurso de mejoramiento humano. Llegando al caso de Costa Rica, hay una historia interesante. Hay mucho esfuerzo desde poquito luego de la independencia, en 1869, para que la educación fuera gratuita y obligatoria. En 1869, las partes que se aprobaron dicen para el niño y la niña, porque era común que solo se educaran los hombres. Nuestros antepasados creo que se adelantaron bastante a eso. Educación gratuita para ambos, niño y niña. 1869. Resulta que en 1888, poquito después de esto, había una universidad, Santo Tomás, iniciada previamente, que fue cerrada en 1888. Ese boom educativo nos llevó a crear colegios, y decían los políticos de la época, vamos a fortalecer la enseñanza media, pero por ahora cerremos la universidad y vamos a formar colegios profesionales. Ese cierre de la Universidad de Santo Tomás nos llevó a tener a un país casi 50 años sin universidad, hasta que en 1940 se creó, por dicha, para el país, la Universidad de Costa Rica. Y vino un movimiento dentro de esa creación para establecer una facultad de educación, que no fue fácil. Doña Emma Gamboa tuvo sus luchas para que reconocieran a la educación como una de esas carreras importantes. Y se logró en 1957. 20 años después, más o menos, hay un estudio importante dentro de la universidad, dentro de la facultad, para concebir mejor los distintos componentes de la misma. Y entonces la facultad hoy está constituida por 5 escuelas a partir de finales de la década del 70. Es importante eso porque a veces sin querer decimos que la facultad está dividida en 5 escuelas. Recuerdo palabras de don Jesús en ese entonces que insistía, la facultad está integrada por 5 escuelas. Es muy diferente. Con una condición muy importante dentro de la universidad, dentro de la gobernanza universitaria, que cada escuela tiene su autonomía. Eso es un factor muy importante, que yo creo que el sistema educativo costarricense debe rescatarlo en algunos momentos
en asuntos de regionalización y de desarrollo de cada centro educativo. Que si hay tiempo, yo hablaré del centro educativo como unidad básica para el cambio. De manera que, con 5 escuelas, hoy llegamos a la segunda fase del siglo XXI y encontramos un conjunto de problemas. Problemas en la educación nacional por bajo rendimiento en las pruebas PISA. Problemas que nos han llevado a una crisis en la educación. Una crisis en resultados de aprendizaje que se cuantifican comparándolos con el resto de países que forman parte de la organización OCDE para el desarrollo económico, al cual Costa Rica pertenece. Y problemas que nos han presentado un panorama oscuro, complejo, tenebroso. ¿De qué hacemos? ¿Qué hacemos con una situación educativa que nos representamos acá por unas sillas sin estudiantes, para representarlo de alguna manera exagerada? Porque resulta que en Costa Rica solo la mitad de los jóvenes de 25 a 34 años han completado la educación secundaria. Hay mucha repitencia en tercer ciclo. Y esa repitencia termina abandonando los estudios. La tercera parte de los estudiantes de tercer ciclo abandonan precisamente los estudios, y la tercera parte de los que continúan, que son los que llevan a cabo esas pruebas PISA, salen con pésimos resultados en ciencias, lectura y matemática. Y al finalizar el tercer ciclo, los estudiantes de familias pobres están 2 años por debajo de sus pares más ricos. Eso nos ha llevado a determinar brechas que es importante que el sistema educativo las contemple para lograr igualdad en la educación. Otro elemento importante dentro del interés estatal es el financiamiento de la educación. Costa Rica está teniendo malos resultados. Sin embargo, el financiamiento es muy satisfactorio para hacer cosas. El 8% del Producto Interno Bruto son muy pocos países que lo logran. Creo incluso que dentro de la OCDE, OCDE, es el país que más presupuesto dedica a la educación, pero los resultados no se están viendo. Eso hablando de resultados en pruebas. Lo peor de todo ha sido lo que en estos días pasados nos está ocurriendo. Ya crisis en valores. Ya crisis de aspectos éticos que no tienen costo económico alguno, y que si eso siguiera en Costa Rica y en otros países y en el mundo, llega a desaparecer, creo, la especie humana como tal, si no hay sistemas planificados de desarrollo humano y profesional, como es el concepto de educación. Precisamente. Otro elemento importante, que es lo que nos trae hoy acá, es el recurso humano constituido por los docentes.
en esas citas que le dije hace un ratito, tengo una del docente, en donde le digo yo, por tanto, docente, estarás obligado a desaprender. Olvida los recursos pedagógicos tradicionales. El énfasis de la enseñanza debe estar en la transmisión de contenidos precisamente no tradicionales. Y es otro componente de competencias que habría que analizar en otro momento. Le digo yo al docente, crece como un árbol, con fuerza, sin miedo. Esto es uno de los requisitos importantes, creernos nosotros mismos. Ojalá con una mentalidad proactiva, con esa vocación que si entramos a la carrera es para servir al ser humano y al país. Crece como un árbol con fuerza y dentro de esa la parte ética, cuando actúas con sentido ético en tu docencia, no solo explicas, sino que logras demostrar tus enseñanzas e inspiras a la juventud. Todos han aprendido a pensar y a dudar de lo que enseñas. Has sembrado la semilla ética gracias a tu pedagogía activa y reflexiva. Y ahora, ellos, los estudiantes, darán a la sociedad y al mundo lo que tú compartiste con cada uno de ellos y ellas. Estos elementos se complementan dentro de los factores que les estaba mencionando, la familia, el docente, la sociedad, con métodos y estrategias didácticos, que nosotros tenemos información bastante de esa, que la estudiamos, que la aplicamos y que, un elemento más para ir agregando, el docente debe verlo desde una perspectiva de investigación. Métodos y estrategias aplicados para investigar procesos de mejor aprovechamiento. Con mucha dedicación a el niño solo, a la particularidad, a la persona como tal. En este contexto de recursos y métodos pedagógicos también, los países que hoy tienen mejor educación incluyen uno más, que aquí lo hemos descuidado. Además de la familia, el interés y el docente y los métodos y las técnicas, etcétera, son los hábitos de lectura. Los países avanzados hoy en educación que dan muestras dentro de este análisis que hacen organizaciones internacionales dedican a los hábitos de lectura desde el inicio. Importante. Y eso incluye otro aspecto importante dentro de los requisitos, que el educador sea hábil lector. Lamentablemente, por ahí nos encuentra escritos de grandes errores ortográficos en educadores. Y no puede ser. La lectura abre la mente, permite la creatividad, desarrolla la imaginación, etcétera, y eso hay que volver desde el principio en los niños del MEP. Un aspecto muy importante en todo esto es el desarrollo de competencias blandas. Porque la educación, viendo la diapositiva a partir de los aspectos de crisis, cómo podemos crecer, cómo podemos vencer la crisis,
la educación no es solo, como parte de la educación para la vida, conocimiento. El aspecto cognitivo es un elemento importante, pero la responsabilidad, la solidaridad, la resiliencia, el esfuerzo, etcétera, 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 son aspectos que se van desarrollando y aprendiendo en el proceso educativo. Tal vez antes se hacía sin concienciación de eso, pero hoy sabemos que son elementos que son parte de un proceso educativo y debemos fomentarlos. En este proceso de crecimiento, queremos un cambio en la Facultad de Educación, en cada una de las escuelas, en cada uno de los colegios, para florecer un poco más y llegar a nuestra casita, a nuestro edificio, a nuestro lugar que llegamos a aprender para luego ir a servir a la sociedad. Queremos hacer arreglos. Se me está agotando la batería. Un segundito, por favor. Queremos desde la Facultad de Educación hacer un servicio al país. Y es importante aquí explicar un concepto que tiene que ver con el mismo concepto del sistema educativo. Nosotros usamos mucho la palabra sistema. Sin embargo, a veces lo usamos sin conocer el concepto como tal. Un sistema es un concepto de la administración que concibe las organizaciones como un conjunto de elementos en donde todos los elementos se interrelacionan entre sí. Se necesitan, son interdependientes. El sistema educativo, como se está actuando ahorita, lamentablemente no es bajo ese concepto. La Facultad de Educación, cuando se reestructuró, tiene ese concepto de equipo, el concepto de sistema. Una unidad académica, 5 subsistemas, cada subsistema a su vez sí puede trabajar como sistema, cada uno, subsistema o sistema, se interrelaciona con los demás, etc. Es obligación que los elementos de un sistema se conozcan entre sí, se necesiten, se interioricen. Y cuando la Facultad de Educación está formando educadores, la idea es que vayan a servir a ese sistema. De manera que la facultad tampoco está aislada, es parte del sistema al cual está sirviendo. Con ese concepto es importante porque el desarrollo del país es precisamente producto de ese conjunto de elementos que se crean unos con otros. Todo esfuerzo que se haga es importante. Queremos construir el mundo desde la niñez, y eso lo hacen en algunos países, de manera que hoy, además de toda esa parte humana, de toda esa parte de relaciones, de toda esa parte de comunicación, estamos obligados también a una alfabetización, ya no de la lectura tradicional, sino tecnológica. Es parte de ese cambio que nos ha llevado con la pandemia, en donde el espacio es una aula cada vez más grande, que incluye hasta el universo, que nos permite realizar viajes alrededor de nuestra galaxia, y ese
espacio, ese espacio denominado aula, es parte de lo que hoy estamos viviendo. Se amplía el término, se amplía el concepto, se amplía el requisito, se amplía el desafío. Neuropedagogía, que la facultad está trabajando bastante en eso, me alegra muchísimo que estemos en esa onda actualizada de el estudio del cerebro y las conductas humanas ligadas a todo eso, desde la educación, importantísimo, en donde todos tenemos un concepto de aprender de los demás, como decía Paulo Freire. Enseñar no es transferir conocimiento. Eso se hacía antes. Y el mejor maestro es el que más enseñaba y el mejor alumno el que más repetía. Sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar. Y quien enseña aprende a aprender. El docente aprende a aprender y el docente también debe aprender a enseñar. Mis cuestionamientos acá, no aprende el docente de sí mismo y no aprende el docente del estudiante. Precisamente, todos aprendemos de todos. Todos somos maestros y maestras y todos somos estudiantes. Todos los días enseñamos y todos los días aprendemos. En un concepto histórico de felicidad. Felicidad en contextos de desarrollo. Felicidad en contextos humanos. Felicidad en contextos de convivencia. De confianza. De libertad. De más oportunidades. Etcétera. Para llegar a una parte que yo considero muy, muy importante hoy día, que es la parte de ética docente. Se me ha escapado un detallito antes que no es nada del otro mundo, pero para ubicarnos, que cuando hablamos de calidad de la educación, es parte de una agenda mundial de la ONU, de la Agenda 2030. Estamos preparándonos del 2015 para cumplir objetivos hacia el 2030. Los sistemas educativos del mundo están ligados a todo esto. Tienen compromisos, tienen responsabilidades. El nuestro también. Y hay un objetivo de calidad de la educación. Es precisamente el objetivo 4. Que a mí me lleva a resaltarlo a manera de resumen, diciendo que la calidad de la educación es la calidad de los docentes. No puede haber un sistema educativo mejor si no hay mejores educadores. En ese contexto de la ética docente, decía que considero que un docente éticamente formado, constituido, fuerte, lleva a cabo procesos de investigación. Se ubica en un mundo globalizado. Desarrolla análisis crítico de la situación. Y no permite, por ejemplo, si nos damos cuenta, que nos llegan cosas de un supuesto Ministerio de Educación en donde va contra todas las normas de convivencia. Un docente con esas características tiene como requisito el desarrollo de su autonomía y respeto profesional y respeto por los estudiantes y respeto por los colegas. Un énfasis grande en la innovación y la creatividad y en su actualización profesional. Que se orienta, se abre, no resiste el desarrollo neurolingüístico y la robótica como partes importantes
del aprendizaje. Y se ubica dentro de áreas interdisciplinarias, como la nanotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones. Son parte de una cuestión que es parte hoy de esa alfabetización tecnológica, que nos encierra primeramente para luego compartirla con estudiantes. Es otro rasgo, requisito de mejoramiento para todo eso. Una autonomía con responsabilidad es parte de esa ética. Y una integración al centro educativo. Todo docente debe ser persona que se ubica en el centro educativo, en un centro educativo con una mentalidad que es de desarrollo, de ser mejores, de que los estudiantes de mi colegio sean los estudiantes que la comunidad necesita, con esos valores de colaboración, etcétera. Y también, por parte docente, orientado al máximo a una atención individualizada. Disminuir brechas en todo lo posible, desde su función profesional. Y lectura, mucha lectura, mucho análisis, mucha crítica, mucha propuesta. Porque el docente va más allá de lo cognitivo. Él está enfocado en la formación integral del estudiante, del desarrollo de su personalidad, con una visión a futuro, con una enorme necesidad de aprender a aprender y de aprender a enseñar, con una formación amplia en el desarrollo de competencias de distinta naturaleza. Y especialmente, muy especialmente, con un enfoque humanista. La pedagogía trasciende las fronteras, trasciende las naciones. La pedagogía ha de ser ética. Y si no es ética planetaria, no es ética. Vuela la mente, recobra la vida, el espíritu, revive la esperanza, despierta el ánimo. Hay personas, hay educación, hay vida, hay ética. Y no olvidemos que todo educador está obligado a ser un modelo de vida. El trabajo no termina en el aula, es por siempre. Esta luz que les dejo en la pantalla es para tener optimismo con lo que estamos haciendo, de acoger retos muy difíciles. Estamos en situación difícil, estamos en crisis, estamos con enfermedad y los educadores tenemos que responder a eso. Los docentes de la Facultad de Educación y los que se están formando y todos aquellos asociados desde la Administración de la Educación, desde la Orientación, desde la Bibliotecología, somos parte de ese sistema que nosotros debemos comprender para relacionarnos constantemente, para mejorar, para integrar las unidades de la facultad y las relaciones con todas las demás instancias del Ministerio de Educación Pública, en un concepto planetario. O sea, fuera de las fronteras, para ser un país pequeño que logre sus resultados que el financiamiento de la educación debería obtener y que no está obteniendo. Y que desde la ética vamos a superar muchas de esas fallas que no tienen que ver con rendimiento y que pueden subsanarse. De manera que les agradezco de nuevo
toda la atención y dispuesto a colaborar en cualquier momento que sea posible con la facultad y con la educación costarricense. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro Venegas, por sus reflexiones, por su invitación a que sigamos cultivando esta vocación por la docencia y por la enseñanza. En este momento abrimos el espacio de preguntas, de comentarios que ustedes quieran hacer, de ideas que quieran compartir con los compañeros y compañeras asambleístas y con el conferencista de esta tarde. Adelante, por favor. La persona que siempre nos ayuda en esta parte de estas actividades es doña Carol Ríos. Doña Carol, si usted fuera tan amable, por favor. Muchas gracias, doña Magda, y a don Pedro reiteramos el agradecimiento por esta interesante conferencia de la tarde. Solamente mientras le damos espacio a los docentes que están en esta sala y quieren hacer sus comentarios, quisiera mencionarle que hubo gente que lo dejó sus saludos mediante el chat de YouTube que está en este momento habilitado. Recibió un saludo de los profesores Diego Armando Retana, de Educación Primaria, y Tatiana Castillo, de Administración Educativa, de Jesús Ugalde también, y del profesor Leonardo Castellón, de la Facultad de Ciencias Económicas. Además, la profesora Gretel Mora le deja este otro comentario. Buenas, estimado don Pedro, me gustaría saber su opinión sobre ¿cómo podría la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica atraer a personas que puedan ser el docente que cumple el perfil que nos compartió esta tarde? Don Pedro, ¿puede habilitar su micrófono? Así. Perdón, sí. Lo más importante, pienso yo, que no lo dejé claro en la presentación, es que creamos en nosotros mismos. Nosotros somos el inicio de lo que sigue. Eso nos va a llevar, dentro de las relaciones que hace rato hablé, dentro de un sistema, incluso hasta contactar con las asociaciones gremiales en la parte de formación. Alguna gente no va a educación porque dicen que no se paga como debe ser. Eso no es tampoco aliciente que nos interesa a nosotros. Si es por el dinero, mejor que no. Pero los que están, queremos que sean profesionales dignamente tratados y que trabajen como tales, con ese profesionalismo. Eso quiere decir que, como dije hace un rato, la lectura, la escritura, la investigación, la atención individualizada y más elementos sean parte de eso. Y que cuando haya algún congreso que la gente asista, escucho, porque no he estado presente, pero es Vox Populi, que en los congresos que se hacen de gremios, la gente no va, o va a firmar, o va a lo mínimo, pero no va a aprender, a desarrollarse. Entonces, me parece, bueno, el ministerio va a exigir un examen para incorporarse, pero por parte de la facultad, yo creo que es este tipo de actividades retadoras que inviten a la gente que quieren enterarse de lo que es la educación y que hagamos el esfuerzo como lo hizo doña Emma. La facultad no quería abrirla como tal en la Universidad de Costa Rica. Ella luchó por una mejor
un mejor concepto que culminara en facultad. Todos nosotros tenemos que hacer esos esfuerzos de ser los mejores en el aula, de ser los mejores en nuestra profesión, de destacarnos no por interés personal, sino porque damos aportes donde estemos, de hacer hasta sacrificios a veces, dedicar más tiempo de la cuenta para poder lograr objetivos dentro de ese concepto de sistema. De manera que es desde lo que hagamos internamente en la facultad que la gente podría acercarse con más interés místico, de vocación, que económico. Así que la solución está, me parece, dentro de todos los componentes de la Facultad de Educación. Muchas gracias, don Pedro, y sigo, o más bien continúo retomando algunos de los comentarios que nos aparecen en el canal, en el chat de YouTube que está habilitado. Por aquí nos dice el señor Osvaldo Bernard, bravo don Pedro, muy importante su punto de vista. Janet Cerdas, profesora de la facultad, buenas tardes, le manda un saludo. La señora Alejandra Fernández Bonilla le manda también un saludo desde el canal 15 UCR. Y además nos dice, como docente y con su trayectoria académica, don Pedro, ¿cómo puede contribuir los medios de comunicación con la educación de un país? Gracias. Quiero aprovechar para saludar a don Oswald. Don Oswald creo que no está en Costa Rica ahorita. Es un compañero de colegio que vive en California, un músico destacado, música popular, pero con mucha cultura musical, que vino hace unos días y no nos vimos. De manera que no me extraña que desde allá esté viéndonos. Ojalá que sea así, desde California para Osol. Yo creo que los medios de comunicación y la educación se integran muy bien, o deben integrarse muy bien, divulgando, analizando, discutiendo lo que los educadores hacemos. De manera que haya incluso apertura para la publicación de artículos, para la presentación de actividades en medios visuales, etcétera. La apertura en estas dos, dentro del concepto de sistema que estamos manejando, es necesarísima. No puede ser que estén los educadores y su formación por un lado y los medios de comunicación por otro. Ambos tienen como meta servir a la sociedad, y la educación puede ser el medio, precisamente, de los medios de comunicación para ese servicio. Así que acerquémonos desde nosotros para allá y los medios para nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Que haya esa relación de interdependencia entre las unidades, todas las unidades, para poder progresar. Aislados no hacemos nada. Con posibilidad de publicación, de participación y de análisis en equipos, algo muy, también muy importante, trabajo en equipo, vamos a lograr mucho los medios de comunicación en nosotros. Repito, hace un rato mencioné la posibilidad incluso de comunicarnos a manera de trabajo sistemático educativo con los gremios. También la televisión, periódico, las redes, todo eso es importantísimo, pero que no sea solo de un lado, del educador que escribe suelto, sino sistemático, dentro de un plan que se pueda formar para atacar esos grandes fallos que hay ahorita. Es posible, creo que es posible, con mucho esfuerzo, aislados, otra vez repito, no logramos nada. De manera que bienvenidos a esa relación, docentes y medios de comunicación. Perfecto, que se pueda lograr eso. Gracias por el interés.
Muchas gracias de nuevo, don Pedro, por esa respuesta tan amplia y tan valiosa para dos profesiones que se complementan también. Ahora procedo a compartir un poco de los pensamientos y comentarios y consultas que nos han dejado en nuestra propia sala de Zoom el profesorado de la Facultad de Educación que está participando en este espacio. Don Mario Segura dice palabras muy sabias, muchas gracias don Pedro. Doña Irma Arguedas, muchas gracias, un planteamiento crítico y a la vez optimista. La profesora Yanúa Ovárez dice gracias por compartir sus ideas con este equipo de docentes. Me encantó que resalte el poder que tiene la ética profesional, los valores familiares y sobre todo que la responsabilidad nace en nosotros. También Ferdinando Goñi nos dice, muchísimas gracias, don Pedro, como ya nos tiene acostumbrados. Sus pensamientos y propuestas representan oportunidades para nuestra facultad. Remoce sus perfiles para que nuestra facultad remoce sus perfiles de ingreso para formadores y formadoras y de salida a formando, para formandos. Perdón por ahí, que me trabé un poquito. Doña Magda Cecilia, nuestra señora decana, nos dice, esto es humanización del proceso educativo. Muy bien, don Pedro. Doña Leonor Herrera nos dice, muchas gracias, don Pedro. Está en nosotros lograr una educación de calidad. Tal vez termino de leerlos, me falta uno, y usted puede hacer un cierre, don Pedro, a estos comentarios. Doña Ivania Solano nos dice, excelente espacio de compartir con don Pedro. Me tengo que retirar, pero le deja un gran saludo. Y la profesora Julieta Solórzano, directora de la Escuela de Educación Especial, de Orientación y Educación Especial, nos dice, me encanta el rescatar el empoderamiento en el quehacer docente. Gracias, lindísima reflexión. Perfecto, muchas gracias. Así que le invito tal vez a hacer un cierre a este montón de comentarios y de agradecimientos de parte de sus colegas. Y ahí se fueron agregando más. Sí, les agradezco montones. Precisamente, yo creo que el enfoque humano es prioritario. Lo cognitivo es importante, lo cognitivo cambia constantemente y va a seguir cambiando a mucha velocidad, pero la parte humana es la que se mantiene y que puede lograr que cualquier cosa cognitiva desenfoque en algo, en un producto concreto. El humanismo permite la relación entre cualquier grupo. La negociación sin humanismo tampoco lleva a grandes ganancias. Cualquier avance que se haga, si no hay una persona a la que se le dirija cualquier intención de mejoramiento, no tiene validez, sea niño, sean adultos, sean tercer ciclo, sean para bachillerato, sean universitarios. Todos son importantes, todos van a hacer desarrollo, pero esa parte humana no puede quitarse. Esa es una de las cualidades grandes de la Universidad de Costa Rica en su plan de estudios generales. Desde su creación, en su reforma, y ahí se ligó la Facultad de Educación, viene la formación humanística. A la par de cualquier otro avance tecnológico, está ese enfoque humano. ¿Queremos mejorar? Mejoremos nosotros. Cada uno individualmente es nuestra responsabilidad, es nuestro criterio ético, pensando en el bien común. Pensando en un país, pensando en poblaciones, pensando en desarrollo, sin egoísmo, para el bien de todos. Todo por medio del enfoque humano,
que yo creo que debe seguir prevaleciendo siempre en la formación en la facultad, en el MEP, en las universidades y ojalá que en todo el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, don Pedro Venegas, maestro de maestros. Gracias por su reflexión, que es producto de sus vivencias, de su compromiso, de su larga experiencia como docente en sus diferentes facetas, con este mensaje de humanismo tan claro que nos ha planteado don Pedro en esta tarde. Le doy un abrazo fraterno, un agradecimiento por ser parte de esta Facultad de Educación y por continuar con ese compromiso de hacer crecer la educación en nuestro país y particularmente contribuir a cerrar esas brechas en nuestro sistema educativo costarricense. Don Pedro, un abrazo, muchas gracias. Lo esperamos en todos los eventos que organice la Facultad de Educación. Esta es su casa y siempre será su casa. Y a todos mis compañeros y compañeras asambleístas y los que nos siguen en las redes sociales, muy buenas tardes, cuídense mucho y nos vemos, Dios mediante, en nuestra última asamblea facultad del 8 de diciembre. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias, Carol, y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Muchas gracias, doña Magda, y muchas gracias al profesorado. Hemos concluido esta actividad. Agradecemos la presencia de todas y todos. Este video estará próximamente disponible en el canal de YouTube para que puedan compartirlo también. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.